Buenas, soy Manolo Lama y es un placer tenerles hoy conmigo y, como siempre, a mi lado, Paco González. Para toda la vida, Manolo. ¡Hola, hola! Bueno, solo necesitan un empate para ascender, aunque una victoria nunca está de más. Además, todavía tienen más partidos por jugar. Directo a puerta. Creo que se ha pasado de listo, Paco. Pretendía sorprender al portero, pero este le ha leído las intenciones. Este partido lo va a pitar Mehmet Bidjan. Podría sacar un centro desde la banda. Se la quita de encima. No, puede llevar peligro. ¡Y no el gol! ¡Dios mío, qué ocasión! ¡Uy, qué entrada tan dura! ¡Eso, señoras y señores, es falta! Se interpone y presiona el balón. ¡Falta! ¡El partido empieza bronco! Se ha oído el silbato. El juego, por tanto, se detiene. La barrera detiene el libre directo. Se ha ido al córner. ¡Vaya tiro! Ha bloqueado justo, ¿verdad? El colegiado señala penalti. Falla. Bien, ha marcado con seguridad. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Allá vamos, 1-0 de momento. El árbitro hace sonar su silbato. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Deja la pierna y hubo contacto. Parece claro, ¿no, Paco? No parece que haya muchas dudas. Es falta clara. Isco. Y ahora Fernando Torres. ¡Ojo! Que es una oportunidad excelente para salir al contraataque. Guarín. El defensa no puede con él. Vaya detalle de calidad. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Muniain. La entrada era peligrosa, pero la evita con ese salto. Despeja de cabeza. Regalan el balón en una zona peligrosa. Sin contemplaciones. Gaby. El niño Torres se dispone a recoger ese pase. Balón para el portero. Intenta buscar el apoyo corto. Puede ir dentro. Definición casi perfecta. Tú lo has dicho, Manolo, casi. Coque.
Interceptan la pelota en el lateral del área. Cuidadito con eso. El balón da en el palo, pero sigue en juego. Pero Paco, ¿no has visto eso? Ha sido una entrada con una maestría maravillosa, con un golpeo del balón exquisito y además todo en el aire. Presiona y lucha por la pelota. Tito. Está buscando un compañero para centrar. Jugadores como este lo quiero yo para mi conjunto. Vamos a ver qué dice la defensa ahora. Hasta el momento ha dicho poco. Cada vez más cerca de la portería rival. Coque. Atención. Directo a puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! A eso en mi pueblo lo llaman golazo. Este empate basta al equipo para lograr hoy mismo el ascenso matemático y así jugar con menos presión la última jornada de la temporada. Tito. ¡Qué forma de pegar el balón! Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Corta la bola. Sale fuera de banda. Barzagli. Busca bien la banda. Disco. Gavi. Turán. Pasa la banda intentando penetrar su defensa. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Ha pitado el árbitro. Saque de esquina. Otra vez córner. Se la quita de encima. El colegiado pita golpe franco directo. La barrera salta y acaba con el peligro. El guardameta se hace con la bola. Tito. Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Combina con Jesucito Navas. A ver, micrófono inalámbrico, ayúdame, Antonio Ruiz, ¿qué ha pasado? Yo diría, por mi experiencia en los terrenos de juego, Manolo, que sufre un tirón muscular. Veremos si puede seguir en el campo o si finalmente se tiene que ir a la ducha. Muniain controlando el cuero. Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Ninguno de los dos equipos tiene una ventaja clara, Paco. Si hasta han tirado casi las mismas veces la puerta. Sí, Manolo, y como sigan así, los dos porteros van a tener ocasiones para lucirse.
Va a comenzar la segunda mitad. Gavi. Fernando Torres con el balón. Turán. ¡Qué bien le pegó! Ha sido córner, no hay ninguna duda. En anticipación del jugador. Combinan con Muniain. Le sale al paso para intentar robar. El niño Torres se dispone a recoger ese pase. El árbitro detiene el partido. Va a señalar algo. Disco. Otra vez le llega el balón. La entrada era peligrosa, pero la evita con ese salto. Disco. Un toque de habilidad. Barzagli. Isco. El centrocampista corta el ataque del rival. Jesse. Progresa adecuadamente, como en el anuncio. Gavi. La acción del defensa evita problemas al portero. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Disco. Va a necesitar apoyo para continuar. Guarín. Estaba claro que se iba fuera. Muniain. ¡Qué buen día! Disparo. Ha sido una buena ocasión para deshacer el empate. Lástima de fallo. El técnico pone toda la carne en el asador. Con estas dos nuevas incorporaciones, ¿cómo lo ves, Ruiz? Sí, desde aquí yo lo veo mucho más tranquilo y mucho más concentrado en el partido, Manolo. Fernando Torres con el balón. Fuera de juego. Bueno, habrá que verlo repetido. Se ha visto por ahí muy justito, Ruiz. Nunca es fácil para el árbitro y se merecen el beneficio de la duda, pero la repetición muestra claramente que ha acertado bien por el colegiado, bien por su asistente.
Gese. Ahora mismo este hombre es un seguro de vida para su defensa. Presiona y lucha por la pelota. La ocasión está ahí. No ha conseguido controlar el esférico. ¡Qué espectáculo! Esto no para, si te despistas, te pierdes una ocasión. Estos son los partidos que me gusta narrar, Paco. Y los que le gustan al público, Manolo, y a ti que juegas al FIFA, este partido lo tiene todo. Juego vertical, pases precisos, ocasiones y mucha entrega. Bender. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Gavi. En estos momentos el equipo ascendería a falta de un partido para el final de temporada y se ahorraría posibles problemas de última hora. Sturridge. Bueno, pues el balón sale a córner. Saque de banda. Bender. Gavi. Aún se mantiene el empate en el marcador cuando nos adentramos en los últimos minutos del partido. Oye, Antonio, eso duele mucho lo que le pasa al chaval, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha quedado tendido en el terreno de juego y parece que está haciendo señas de que venga alguien a rescatarlo. Ya solo quedan 5 minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. Entra en zona de peligro. Sturridge. ¡Qué forma de pegar el balón! Lástima de ocasión. Podían haberse puesto por delante. Le sale un jugador al paso recuperando el balón. No consigue apoderarse de la pelota. Le ha concedido espacio. Venga, ayúdame con la repetición si es que tienes monitor, Antonio. Hay que felicitar a esa defensa que ha tirado la línea de forma magistral, desbaratando así una ocasión clarísima de gol, Manolo. Coque. Prueba fortuna. Este córner puede ser vital para el desenlace del encuentro. Acaba de pitar el árbitro al final del encuentro que termina, recuerden, con empate a 1. Un comentario final sobre...